Ellos no dicen que México estaba bien. Sí, cómo no. Al menos porque quieren los entrevistamos. Porque quieren volver al gobierno del PRI y del PAN. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere que vuelva a ganar el PRI y el PAN en este país? Lo veremos y dentro de 5 meses y además, y medio. Y además, sumados. Lo veremos en 5 meses sumados y medio. Supongo que la gente que no quiere que siga gobernando Morena, pues como en todas las elecciones, en todo el mundo. Pero sí. Así, ahí está clara una cosa. ¿Qué une a todos estos personajes? No queremos a Morena, pero no tenemos una idea de país. ¿Qué quieren? ¿Recuperar los pinos? Dice Xóchitl Gálvez. ¿A quién se lo va a quitar? Eso dijo Xóchitl Gálvez. Sí, vamos a recuperar los pinos. ¿A quién? ¿De quién? ¿Se lo va a quitar a los 3 millones de personas que van a los pinos? Pero eso dijo Xóchitl Gálvez. Eso dijo con esas palabras textuales. Voy a recuperar los pinos. Ahora sí que no lo registré. Pero bueno. ¿Qué quieren? ¿Volver a la reforma energética, a privatizar Pemex? Sí, eso quieren. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Increíble, Pigmenio Ibarra hace pedazos completamente a Ciro Gómez Leyva, este chayotero que por más que quiso defender el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, pues salió avasallado por Pigmenio Ibarra porque le mencionó uno por uno de estos personajes impresentables como lo es Margarita Zavala y hasta le dijo en su cara qué ha hecho por México. ¿Cuáles son sus logros de esta persona? Ser esposa de un expresidente, no haber dado la cara con los niños en el ABC, o sea, lo dejó completamente humillado y por más que se quiso defender este chayotero porque siempre trata de rescatar algo de lo pues que no es rescatable, pues queda más en vergüenza, más exhibido de que siempre trabajó para ellos, de que siempre les boleaba los zapatos, pero Pigmenio Ibarra con argumentos y fundamentos sólidos, reales, lo termina dejando completamente callado, amigos. Casi, casi le cosieron la boca a Ciro Gómez Leyva después de esta apaleada que le dio Pigmenio. Ahí les va el video, amigos. Bueno, hoy haces una crítica muy dura del equipo que anunció ayer Xóchitl Gálvez, la haces en tu columna en Milenio, y tienes ahí la lista de las personas, varias de ellas repiten que van a coordinar las, ¿cómo dice ahí arriba? Las mesas. Las mesas temáticas. Las mesas temáticas. Te digo, es el que hace la mano hacia el atrás. Anuncia Claudia un equipo, los diálogos por la transformación, y aquí vienen las mesas temáticas. Pero lo que yo me pregunto, y de eso se trata, y viendo esta lista lo confirmo, es qué visión de futuro puede tener esta gente. Emilio Álvarez y Casa, Derechos Humanos. Carlos pues, Ursúa, Políticas pero Públicas. De futuro. ¿Y no qué, sé, qué misión objetiva de gente que está tan contaminada por el resentimiento, por el odio contra López? Sí. ¿Tú crees? Sí, hombre. Ese es el principal impulsor de toda esta gente. Ursúa está amargadísimo. ¿Te parece? Me parece. Pero si él renunció y se fue, hace mucho además, Carlos Ursúa se fue a mediados del 19. Por eso, hubo diferencias de criterios sustanciales que marcaron su renuncia. Pero digamos, ¿quién está aquí? Pues desde el punto estrictamente político, perdedores. A ver, préstame la lista. Perdedores, pero, por un lado. A ver, Emilio Álvarez y Casa, ¿perdedor? Pues sí. Sí, porque Emilio lo que perdió fue la lucidez. ¿Te parece? Siempre está embarcado. El lenguaje de Emilio perdió ponderación, sensatez. ¿Te parece? Sí, sí. El odio que le tiene a López Obrador es verdaderamente irrefrenable. Irrefrenable. Y en general eso siento en el equipo. Y el otro equipo... ¿Consuelo Saizar en cultura? No, ¿qué? Consuelo Saizar... ¿Qué? Consuelo Saizar está bien. Digamos que está bien, a secas. Está bien, pero dime una figura del tamaño de Juan Ramón de la Fuente, de Lorenzo Meyer, de Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel, Carlos Ursúa. Interesante. De Irma Pineda. De Verdegué, experto de la FAO. Importantísimo personaje. O sea, yo estaba viendo esa mesa ahí sentados. De Javier Corral, con el que tengo diferencias, pero le dije, mira, Javier, me da mucho gusto verte de este lado. Del ministro Saldívar. O sea, estás viendo, además, una voluntad de futuro en Claudia Sheinbaum. En justicia va a anunciar Xóchitl Gálvez a Fernando Gómez Montt.
Exitosísimo abogado. Exitosísimo penal. Abogado, sí. Parte de la cuña que apretó a la Suprema Corte de Justicia. O sea, exitosísimo nos abogado. Hemos hablado y lo entrevistamos en su momento. Personaje. En la Nación estaban haciendo cada uno su trabajo. Sí. Y la Suprema Corte de Justicia hizo lo que quiso hacer en ese entonces. Hizo lo que quiso, sí. Pero no pudo tampoco. No, avanzó hasta donde pudo. Como avanzan hoy hasta donde pueden. Pero la verdad, Ciro, yo no veo ningún hombre que induzca a pensar en el futuro. A un país con hambre de futuro le ofreces apellidos del pasado, visiones del pasado. Margarita Zavala. Que va a trabajar con Sociedad Civil. Con Sociedad Civil. Margarita Zavala. No sé qué vaya a ser. Rubén Moreira. Chucho Ortega. O sea, la colección de nombres de lo que te habla es de concesiones de cuota partidista y de presencia de los sectores más oscuros del PRI y del PAN. Anuncian a José Luis Luege, que sabe de agua. Que sabe de agua, buen pero trabajo en la que sabe de agua, pero que pertenece a un sector muy oscuro del PAN. Él va a trabajar el tema del agua. Sí, aquí va a según trabajar. Anuncian aquí en una mesa temática. Yo mi temáticas. Pregunta es qué visión de futuro que puede ofrecernos Margarita Zavala a la sociedad civil. ¿Qué visión de futuro, qué proyecto de país pueden elaborar Rubén Moreira o Enrique de la Madrid? Enrique de la Madrid, si lo escuchaste. De futuro, porque todo tiene que ver con una retahíla, con una añoranza malsana hacia el pasado, que solo ellos idealizan. Ellos creen que México estaba bien. Ellos no dicen que México estaba bien. Sí, cómo no. Al menos porque quieren cuando los entrevistamos. Porque quieren no volver al gobierno del PRI y del PAN. No. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere que vuelva a ganar el PRI y el PAN en este país? Lo veremos y dentro junto, de cinco meses y además, y medio. Y además sumados. Lo veremos en cinco meses sumados y medio. Supongo que la gente que no quiere que siga gobernando Morena, pues como en todas las elecciones, en todo el mundo. Pero sí. Así, ahí está clara una cosa. ¿Qué une a todos estos personajes? No queremos a Morena, pero no tenemos una idea de país. ¿Qué quieren? ¿Recuperar Los Pinos? Dice Xóchitl Gálvez. ¿A quién se lo va a quitar? Eso dijo Xóchitl Gálvez. Sí, vamos a recuperar Los Pinos. ¿A quién? ¿De quién? ¿Se lo va a quitar a los 3 millones de personas que van a Los Pinos? Pero eso dijo Xóchitl Gálvez. Eso dijo con esas palabras textuales. Voy a recuperar Los Pinos. Ahora sí que no lo registré. Pero bueno. ¿Qué quieren? ¿Volver a la reforma energética, a privatizar Pemex? Sí, eso quieren. Eso quieren. Nunca, ¿qué quieren? Nunca privatizaron Pemex. ¿En los cuántos años estuvo el, pero, el pero, neoliberalismo? Pero hicieron su esfuerzo. Y pues lo debilitaron, Pemex. Y lo denostaron, y lo hicieron pedazos, y luego lo entregaron parcelado. Y esa fue la reforma energética de Peña Nieto. Sí, pero Pemex siguió siendo una empresa pública. Sí. Cuando López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, recibió una empresa pública. Le tenía otro nombre. Recibió empresa socialmente productiva, no sé cómo se llamaba. Recibió lo que quedaba de un bastión. Y ese bastión comenzó a debilitarse, pues, desde Fox. Hoy hay analistas que dicen que la debilidad de Pemex es la mayor de su historia. Desconozco el tema, desconozco las finanzas de Pemex, la operación de Pemex, pero hay analistas nacionales e internacionales que piensan eso. Sí. Está bien, pero yo hablo de hechos consumados. O sea, la reforma energética de Peña Nieto tuvo consecuencias positivas. Se está explotando el petróleo. ¿Dónde está el tesoro? ¿Y estos 5 años han tenido consecuencias positivas? Pues yo creo que sí. No ha habido gasolinazos. No ha habido gasolinazos, se avanza hacia la autosuficiencia energética. Eso, vamos a verlo. Y no se está rematando los bienes de la nación. Se incentiva la inversión privada y se hace inversión pública. Uh-huh. Inversión pública se hace en este país, no se hace. Pero regresemos a los equipos, no vamos a acabar hablando los equipos, de Pemex. Pero eso tiene que ver con todo esto. O sea, un economista como Gerardo Esquivel, con la visión que tiene. Y que además fue crítico con algunas decisiones del presidente López Obrador, y que la percepción que quedó es que Presidencia de la República prefería que no siguiera siendo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. No sé qué tanto fue así, bueno, yo creo que... pero fue crítico y fue autónomo. Creo que es un nombramiento interesantísimo el de Claudia Sheinbaum con Gerardo Esquivel. El de ese y el de Corral. Y el de Corral, claro, se anticipó con la renuncia. El texto de la renuncia de Corral hacía prever que lo veríamos de este lado.
Pero esto te habla de una Irma Pineda, que ha tenido posiciones críticas. A ver, pausa. Y concluimos este tema, el de los equipos de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez. Y sí, te tenemos que pedir obligadamente una opinión sobre el episodio Nuevo León, Samuel García. Claro. El desenlace que tuvo el episodio Nuevo León. Vamos a una pausa, 8:35, volvemos. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron cómo le cerraron la bocota a Ciro Gómez Leyva, este chayotero que pues siempre fue prianista y lo es, porque se ve súper evidente cómo trata de rescatar lo más posible de lo que pues no se puede rescatar. O sea, está diciendo que sí hicieron obras los expresidentes, aunque sea poquitas, pero están ahí. Aunque no sean visibles, pero hicieron algo. Eso está defendiendo también de estos personajes impresentables que, pues, bueno, no son tan buenos, pero sí le van a ayudar a Xochitl. O sea, queda más en vergüenza, más exhibido y más en ridículo. Porque con argumentos grandes, de verdad grandes, pues lo hacen pedazos. Comparemos el equipo de Xochitl Gálvez contra el de Claudia Sheinbaum. O sea, en el de Claudia Sheinbaum hay una artillería fuertísima en todos los aspectos, hombres y mujeres. O sea, son mitad y mitad, pero cada uno tiene una experiencia, un historial grande, destacable, no como los de Xochitl Gálvez, que otros ni siquiera sabemos quiénes son o qué han hecho. Y los que sabemos qué han hecho, pues no han hecho nada. Esa es la realidad, amigos. Entonces queda completamente exhibido este chayotero. Espero que les haya gustado este video, esta información. Suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.